Maquinarias fue el elemento conector entre mi experiencia previa como arquitecto, desde el espacio físico, y la necesidad o el cómo la maestría alentó a entender el proceso de creación. Realmente Maquinarias es la sumatoria de varios conceptos que se fueron desarrollando a lo largo de la maestría. El pliegue es el primero, el cual evoca la memoria, evoca a ese archivo o ese acervo de experiencia que traía antes de entrar a la maestría, y cómo la experiencia a través del pliegue generaba una huella o generaba una huella que al final identifiqué como la línea. El siguiente concepto que apareció fue el concepto cubo. Respondió a esas necesidades espaciales o esas experiencias espaciales, pero conectado al pliegue, donde el pliegue al generarse generaba la forma espacio, y ese espacio que se generó fue el cubo. Luego del trabajo con el cubo aparece un elemento importantísimo que fue el horizonte. El horizonte es ese elemento que me conecta con el mundo, que me conecta con el espacio, que me conecta con el territorio, que de alguna manera hace que ese cubo, que es un cúmulo de experiencias, se asiente en el espacio. Y luego aparece el movimiento, que es el resultado final de la exposición, que es cuando el elemento cubo empieza a entender por dónde se mueve, el cual requiere del otro que lo mueve para poder espacializarse y entenderse como movimiento. El movimiento era muy importante entenderlo desde el otro. El trabajo en el taller durante la creación del cubo fue un trabajo introspectivo mío en el sentido de creación, pero cuando llega al museo se necesita del otro. Entonces, esa necesidad de movimiento, todo el trabajo con las poleas, implica que debe haber una tercera persona que habita y que genera el movimiento en el cubo. Entonces, de esa manera logro conectar el objeto creado desde mi interior con otra persona que lo mueve.